Este programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. Ya sabes que el camino es importante y lo que pasa no es suficiente. Ya sabes que el amor es la constante y equivocarse es de valientes. Si sabes que la tierra es redonda, dale forma al cuadrado donde vives. Si sabes que el rencor ya no funciona, perdonarte hace invencible. Por eso hay que vivir, volando, caminando en esta tierra, lo que cierra vuelve a abrir. Hay que vivir, sin importarnos el final del cuento, lo importante es escribir. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy vamos a estar conversando con Michael Melamed. Michael Melamed, una persona maravillosa que además ha escrito un libro que nos ha impactado muchísimo. Y mira, Michael, que nosotros recibimos como 40 libros mensuales. Leemos como 8 o 10 libros mensuales. Imagínate que... No, maravilloso. Para nosotros es un honor. Yo siento que escribir un libro... además... Como yo siempre digo, que este es un libro que se escribió a cuatro manos y ninguna era mía. Porque gracias a la extraordinaria labor de Lourdes Morales y Seth Boom, me acompañaron en esa aventura de la escritura y de compartir, al final de compartir con la gente la vivencia. Porque si bien es muy difícil escribir un libro, sobre todo un libro autobiográfico, porque es un desafío contigo mismo, porque te hace revisarte, te hace reencontrarte con cosas muy bonitas y con cosas muy duras. Lo más importante para nosotros era compartir con la gente eso que está detrás de a lo mejor una imagen que puede haber sido a lo mejor potenciado por un logro específico, por dos, tres, no importa. Pero que todo no se ha logrado sino en una vida completa, ¿no? Y que cada día de esa vida ha tenido un impacto muy particular en esto que, bueno, que después entonces se conozca como se conozca, pero que el mensaje es día a día. Y que no importa lo que vayamos a lograr en la vida, tiene que ver con todas las personas que nos han formado y que han conformado esa historia. Así es. El libro se llama Si lo sueñas, haz que pase, mi vida entre héroes y maestros. Es un libro que edita Aguilar,
Es un libro que, según hemos estado averiguando, es uno de los más vendidos en Venezuela y uno de los más leídos en Venezuela. Porque no solamente es vender el libro, es que la gente lo lea y lo comprenda y lo comente. En ese sentido, del libro de Michael Melamed, nosotros pasamos a este libro de Orlando Araujo. Es un libro que escribió Orlando Araujo amorosamente para su hijo, Cartas a Sebastián para que no me olvide. Como Michael le dedica ese libro a su padre, a su madre, a las personas que han pasado con su vida, yo quería compartir parte de un escrito que está en este libro que habla de la amistad. Dice: un amigo es el guante de tu corazón cuando hace frío, el bolsillo donde guardas las cosas que no muestras, el abrigo contra la lluvia del odio, un pararrayos aún cuando no haya tempestad, y una tempestad si en la calma te atormentan. Un amigo es el espejo donde tú eres él. No apagues esa luz y no le falles en cualquier oscuridad. Tus amigos, y vamos a ir pasando por todas las personas a quienes tú haces homenaje en ese libro, tus amigos han sido maravillosos para ti. De hecho, estamos hoy en la casa de una amiga y tu socia, que es Perla. Y tus amigos han sido, tu amigo y tu familia han sido como el bastión de tu vida, ¿no? Es que yo creo que al final, y por eso se llama el libro Si lo sueñas, haz que pase, pero que siempre decimos que el subtítulo quizás es más importante que el título en este caso, porque el subtítulo es un homenaje, mejor dicho, este libro, es un homenaje a todo. O sea, esto no es un libro mío, esto es un libro mío, pero que yo soy lo que soy por la gente que ha convivido y coexistido conmigo. Entonces es un libro que comparto y que homenajeo a toda esa gente que fue pasando por mi vida y me va dejando algo. Y por supuesto, con la absoluta deuda que siempre habrá de esa cotidianidad, donde créame que todos los días pasa alguien por el lado tuyo y te va dejando algo. Entonces, aquí lo que vamos como que quizás dibujando son los puntos, los hitos más importantes, o no, no más importantes, pero sí por lo menos los más recordables, o esos que son imborrables para la memoria. Y eso entonces va entretejiendo a esta historia que va con el devenir de cada día. Mi vida entera y maestros, porque al final, sin duda, entre todos mis amigos, pero que al final la familia, yo siempre digo que la familia es el equipo original, pero que la familia se fue haciendo más grande. Entonces la familia era ese abastero que estaba al lado, o ese señor que iba con la carreta y los caballitos, y entonces te montaba y te daba un paseo, una vueltica, o ese señor o esa señora que iba por la calle a llevar a su hijo para el colegio, pero te daba los buenos días, o ese taxista que te llevaba y te montaba en el carro y te bajaba del carro. Es decir, cada ser humano que va en la calle, no importa quién es, no importa lo que sea, no importa lo que tenga, te va dejando cosas. Ese mendigo que una vez me lo cogió del piso. Y por supuesto comenzando, o sea, y por supuesto mi maestro de 3 años en Londres, que quizás como el clímax o el punto de inflexión de una vida, ¿no? Por lo menos un punto, mis amores y desamores. O sea, yo siento que la vida va dándote puntos de inflexión y te va llevando de aquí para allá. Entonces sí, y al final, la palabra amigo, o la palabra familia, o la palabra Venezuela, o ese niño que estaba en Londres, que yo no sé quién era y no voy a saberlo nunca, pero me cambió la vida. Entonces, yo siempre digo, bueno, ¿cuántos hubieran hablado conmigo hace 5 años? Quizás nadie. Pero la pregunta no es para mí, la pregunta es para nosotros. Es a cuántas personas entonces estamos dejando entrar en nuestra vida, porque quién sabe de dónde van a estar en 5 años. Mejor hacérselo saber. Michael va contando, además, con una sencillez muy grande y con una sinceridad muy grande, toda su vida, desde su nacimiento, desde todo lo que sucedió, porque sucedió. No hay reclamos, no hay odios, no hay sinsabores, hay simplemente un aceptar que la vida
se ha presentado de esa manera y con esa vida vamos avanzando. Bueno, en ese libro, Si lo sueñas, haz que pase, que además yo te voy a confesar una cosa, Maika, cuando yo empecé a saber de ti en el maratón de Nueva York, decía, bueno, pero ¿qué será lo que quiere este tipo? Bueno, ¿qué será lo que hay detrás de todo esto? Este a lo mejor es uno de estos predicadores. Pero entonces yo te seguí la pista, ¿no? Te seguí la pista, busqué el libro, fui a la rueda de prensa. Y ese día de la rueda de prensa dije, vale, este es un tipo que una buena nota, chévere, vale. Este tipo es una nota, este tipo es querible y este tipo es un venezolano que no está dándole lecciones a nadie, solamente se está mostrando tal cual es. Y esa fue la impresión que me dio cuando leí el libro, que no lo leí de un tirón porque tenía que dormir. Si no lo hubiera leído de un tirón. Fue muy agradable leer el libro y además en ese libro, y quiero caer en eso, no solamente hablas de tu vida profesional, de tu vida sentimental, ya eres economista y tienes estudios de psicología también, eres motivador, muy bien argumentado todo lo que tú haces y lo que tú dices. Pero allí también haces un recorrido por películas, por libros que te han marcado. Cuando estuvimos en la rueda de prensa, tú me decías que te gustaba mucho El Principito, que habías leído Germán Hesse. Yo te hablaba del libro de Murakami, de que hablo cuando hablo de correr, cuando te entrevistamos en la radio. Tú refieres con mucho amor en Si lo sueñas, haz que pase, el proyecto Cumbre, del que se publicó un libro en Ecaré. De todas esas lecturas que tú has hecho, ¿qué te marca? ¿Qué te marca a ti como ser humano en tu recorrido vital? ¿Películas, libros? No, muchas cosas. Quiero agregar también, Mari, que agradecerte tu insistencia. Yo siento que es muy importante, porque es que yo siento, y tu insistencia incluso en esa honestidad que me dice, bueno, yo no sé qué está detrás de todo esto, e ir a buscar para ver qué está de todo esto, creo que para mí es un honor, es una maravilla, y me conmueve mucho y te lo agradezco, porque siento que al final eso es lo que invitamos a la gente, que busque y que encuentre. Sin decir que tenemos la verdad o todo lo contrario. Esto simplemente es una invitación y siempre será así. De hecho, si bien no hay odios en ese libro, pero sí hay rabias. Eso es muy importante, que la gente... No, y saber que somos seres humanos y que tenemos nuestras sombras igual que nuestras luces. Y eso es algo que queríamos contar. Queríamos contar porque no es que, entonces el tipo son oyentes toda la vida. No. Y en Santiago y tal. No, todo lo contrario. Somos seres humanos. Y como seres humanos conversamos y esta es una conversación. Y siempre va a ser una conversación humana. La literatura y las películas. Bueno, el arte en general, ¿no? Porque en una pintura uno puede encontrar tantas cosas, en la literatura, por supuesto, en la música, cómo no, en la música. Pero, por ejemplo, bueno, hablaba la otra vez, por ejemplo, de cartas a un joven poeta de Rilke y de cómo allí se expresa a través del amor por su discípulo su verdad, sin que sea la verdad, pero su verdad. Y eso es espectacular. Y un principito, como te contaba, que nos lleva a la magia de la ingenuidad y lo importante de la ingenuidad para nuestra vida y de no trastocarla con ideas. Yo creo que al final la ingenuidad ha de ser el complemento a la idea y no lo contrario, porque en la ingenuidad está la magia y venimos a ser magia y humanidad, sin duda. Pero entonces vienen historias como la de Murakami, como la de gente del Proyecto Cumbre, que te hablan de cosas reales, tangibles. Entonces yo siento que uno se va nutriendo de todo. Viene la película, que seguramente la gente cuando lo lea va a encontrarse el tema del perfume de mujer y ese encuentro con la oscuridad, ¿no? Y ese encuentro importantísimo con la oscuridad. Y a veces tú lo haces, según cuentas en el libro, lo haces a conciencia, te vas a la oscuridad para... Pero, sin duda, y la vivimos con mucha conciencia y con mucha responsabilidad. Yo siento que hay que...
el manejo de la oscuridad, de ser muy consciente y de mucha responsabilidad, porque estás en contacto con la gente y la gente va a recibir eso de ti. Y entonces, wow, hay que estar como muy, muy consciente de todo lo que uno va haciendo. Y cada paso que vas dando es tan importante, porque cada persona que te fuiste encontrando te dio algo. Entonces ya no eres tú, es la responsabilidad con todas esas vidas que te van nutriendo.